Valentina Vázquez, mi hija está un poco enferma y no puede hacer educación física, por favor, licenciado. Ok, ya le justifico entonces. Sí, porfa, licenciado, ¿qué debe hacer? No se preocupe, desconéctese nomás, ya le pongo justificado por prescripción médica, ¿ok? Listo. A ver, mis pequeños, todos, por favor, atienda para acá. Coja su pelotita. Dígame. Mi mami quiere hablar con usted un ratito. A ver, dígame. Muy buenos días, estimado profesor. Soy representante de Scarlett. Por pedirle un favor enorme, no sé si le comunicó la profesora que mi hija está, le mordió un gato la mano. Algo así vi, no sabía exactamente qué había pasado, pero vi una foto nada más. Sí, se nos había metido un gato que no es de nuestra casa y mi hija por querer sacarlo, el gato le coge la mano derecha. Pucha. Está cocido todo y está, sí está bastante, no sé si le vio las fotos. Bueno, vi una fotito nada más, pero no sabía de qué era. Vi unos lastimaditos. Creo que vi Ya la le foto más. envío de nuevo a su WhatsApp si es que hay como, No, ¿ya? no se preocupe, no hay problema, mi señor. Ya, muchas gracias, Ya, profe. entonces, Scarlett solo va a atender a la clase, ¿verdad? Porque la mano derecha no la puede movilizar, está cocida. Ya, no, 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 mejor ni que se mueva. Solamente que atienda a la clase y que sepa lo que estamos haciendo, para que Ya, vaya profe, poquito a muchas poquito gracias. haciendo la tarea, ¿va? Ok, no Un hay gusto, problema. gracias, hasta luego. Ya hasta luego, pase bien. Listo, mi Scarlett. Cualquier cosa, atiende nada más. No te muevas porque si estás cosida la manito, tienes que recuperarte con reposo. No te moverás, no estarás de chachiva, verás. Ok. Listo. Entonces, mis pequeños, todos para acá, por favor. Miren y me atiende. Coja la pelotita, coja la pelotita. Vamos. Todos de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Todos de pie. Listo. Vamos con la pelotita. Mire, desde el centro del pecho, a la derecha, a la izquierda, arriba y salta. A la derecha, a la izquierda, arriba, salta. A la derecha, a la izquierda, arriba, salta. Listo. Les veo. 3, 2, 1. Ahora a trabajar. A la derecha, a la izquierda, arriba, salta. A la derecha, a la izquierda, arriba salta. A la derecha. ¿Qué fue, señor Veloz? ¿Qué fue que no trabajas? Es que ahora estoy viendo mi internet que está malo, profe. Pero muévete, ponte a trabajar. ¿Qué fue, Estefanía? Trabaja. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Mónica, deja de practicar TikToks y ponte a trabajar. Vamos, derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Emily, tu pelota. Ya con la pelota estamos trabajando. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Cinco más. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Derecha, izquierda, salto. Ok, bueno. Solo era para comunicarles también, los que no están prendida su cámara están fuera de clases, ¿ok? Muy bien, derecha, izquierda, salto. ¿Qué fue, Mónica? ¿Tampoco estás? Muy bien, la última, 3, 2, 1, alto ahí, por favor, venga. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer este ejercicio, súper fácil. Usted sí se acuerda lo que es el borde interno, ¿verdad? Sí se acuerda borde interno. Mire dónde está la pelota, donde yo tengo. Esta parte de adentro, esto es el borde interno. Entonces, primero vamos a separar un poquito las piernas y voy a tocar, solo con el borde interno. Mire, si se fija, topa un lado, topa el otro lado, topa el un lado, topa el otro lado, topa, topa, suavecito. ¿Ya? Poquito a poquito usted mismo le va subiendo la velocidad, la velocidad, la velocidad, hasta que usted pueda hacerlo rápido. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. ¿Ok? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Segundo. Asimismo, despacito, pero hacia adelante. Borde interno, borde interno, borde interno, borde interno, hacia adelante. Tercer ejercicio, hacia atrás. Borde interno, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás.
Hacia adelante. Hacia atrás. Solo con borde interno, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? En el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y adelante. Y atrás. ¿Ok? Listo. Ese es el ejercicio que usted va a trabajar ahorita. Profe, mientras... Dígame. Una pregunta tenemos que anotar. Esto es claro. Esto sí hay que anotar. ¿Sí? La evaluación. No, no, la evaluación no. Los ejercicios que te acabé de dar. Ah, gracias, profe. Ok, los ejercicios que te acabé de dar son dominio de balón con borde interno. En el mismo lugar. Hacia adelante y hacia atrás. Ya, gracias, ¿okay? Profe. Listo, muy bien. Entonces, escúcheme, por favor. Mientras, ahorita yo le voy a tomar lista, usted sigue repasando. Después de que le tome lista, ¿sí? Voy a empezar con las evaluaciones. Las personas que ya dieron la evaluación, siguen repasando. Y los que tengan que dar la evaluación, por favor, repase el examen o la prueba que le voy a tomar, ¿vale? ¿Listo? Profe, ¿y la recuperación de la anterior semana? Ahorita lo vamos a hacer. Ya, profe, gracias. Para las notas menores de 7, ¿no? Perdón, dime, Eitan. Tengo una pregunta. Dime. Verá, lo que ahorita dijo para hacer eso es la evaluación de todos o para los de refuerzo. Para la próxima semana, para todos. Ok, la profe, recuperación ya. Es la prueba que les tomé la semana pasada. ¿Sí? Ok. Usted dijo que eso era pruebas. Saca ese filtro, oye. Listo. Comparto pantalla con ustedes, compadres. Por favor. Una pregunta. Dime. No olvidé cómo se llamaba el que me dijo. Lo que hicimos ahorita, dominio de balón con borde interno. Gracias, profe. Listo. Atiéndame la lista, por favor. Andrade Maite. Presente. Atapuma Alexander. Presente. Avilés Joana. Presente. Baque Fernando. Baque Fernando. Posada Ariel. Posada Ariel, presente. Ya. Listo. Briseño Carlos. Presente. Buen año, Mateo. Presente. Presente. Carrión Gerriel. Presente. Córdoba Bader. Presente. Presente. Cubillos Keilán. Presente. Escobar Darly. Escobar Darly. Escobar Darly. Garzón Emily. Presente. Denme un segundo, espérenme algo por aquí. Profe Fernando Vaca, presente. Dame un rato. ¿Y por qué no contestas cuando te pregunto? Fernando Vaca. Escobar Darly. Garzón Emily. Presente. Herrera Marcus. Presente, profe. Jaramillo Diego. Presente, profe. Mazacela Jesús. Mazacela Jesús. Mayorga Estefan. ¿Por qué no prende tu cámara? Profe. Presente, Mayorga, profe. Mazacela Jesús. Es que, profe, estaba con problemas de internet.
Pero ya pude prender. Miranda, a ver, perdón. Mayorga ya está. Mena, Justin. Presente. Novoa, Miranda, Benjamín. Presente. Miranda, Miranda, Benjamín. Novoa, Yadiel. Presente. Ortega, Scarlett. Presente, profe. Pacheco, Cintia. Presente, profe. Palaguachay, Mónica. Presente, profe. Roballo, Helen. Presente, profe. Salazar, Adel. Presente, profe. Silva, Matthew. Presente, profe. Te olvides la vuelta. ¡Ey, Matthew! La vuelta, la sentadilla, los payasitos. Aramba, sale corriendo, dice presente y se va. Vamos. Sin baña, Esteban. Sin baña. Sin baña. Sin chihuano. Sin... Presente. Dustin, muy bien. A ver, ¿dónde está Sebastián? Sebastián Villena es sin baña Esteban, ¿verdad? Sí, sí. Carambas, ¿por qué no te cambias el nombre y por qué no contestas? Ya te va a cambiar yo el nombre, ¿ya? Listo. Listo, vamos acá. Tene Jeremy. Presente. Valencia Leonardo. Presente. Vázquez Valentina, tiene falta justificada. Yanes Lady. Presente. Listo, dime Mateo, ¿qué te ayudo? Profesor, quiero que no puedas hacer la prueba porque mira este espacio. Ya, ¿qué pasa con ese espacio? Ahí sí puedes dar tranquilamente, es más grande que el espacio que tengo yo aquí en mi casa. No, es que yo practico y se me va la pelota. Ah, es otra cosa. No, pero eso no tiene nada que ver con el espacio, ¿sí? ¿Ya? Tiene que ver con que tú no has practicado bien. ¿Ya? Entonces, ahorita sí, vamos a calificar. Ese espacio es suficiente, Mateo, para trabajar. ¿Ok? Parcial, planta de pie. Listo. Me vamos con... A ver. Empecemos por el final. Vamos por aquí. Ya sabe cómo tiene que hacer usted, ¿no es cierto? Para poderle yo ver a usted. Listo. A ver, empecemos desde atrás. Valencia Leonardo, que tiene 0-1. Valencia Leonardo. Aquí estoy, a ver, ponla, alista bien tu cámara, ya tienes que tener el espacio. Bájale un poquito más la cámara, mi querido Leonardo. Apenitas te veo, no veo cómo va a rodar la pelota. Ay, ya no, profe. O sea, sí. A ver, párate. Ahí sí se ve. Perfecto. Muy bien, Leonardo. Dale, cuando quieras. 3, 2, ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, dale. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. Muchas gracias, Leonardo. 9, tu nota es 9. Ok, ya no diste la prueba porque no estabas, ¿no? Listo, vamos ahora, siguiente. Sin chihuano, Dustin, recupere. ¿Dónde estás, sin chihuano? Sin chihuano, Dustin. ¿Dónde estás? ¿No hay sin chihuano?
Profe, sí estoy. Ya, ya te vi, ya te encontré. A ver, ubica tu cámara para poderte evaluar. No puedo ir al baño. Ay. Corriendo, vaya. Dale, Dustin, bájale la cámara. El resto está practicando borde interno, ¿verdad? Que está practicando borde interno. No sé qué hacen aquí en la cámara. Diego, a practicar. Borde interno, vamos. Sinchiguano. Primero. Ah, tiene cero. ¿Qué hace sin zapatos? ¿Y con qué pelota va a dar? ¿Qué es eso, pues? ¿Cómo va a dar la prueba sin zapatos? Siguiente. Sin baña, Esteban. Presente. A ver, ya te veo sin baña. A ver, ¿y ahora cómo hacemos contigo con la cámara? A ver, Esteban, este momento, ¿estás con tu papi o tu mami en la casa? Prende el micrófono. ¿Ah? ¿Sí o no? Úchale, compadre, ni te escucho ni te veo. ¿Sí estás con papi o mami en casa? ¿O alguien que te pueda ayudar? Pon sí o no en el chat. A ver, déjame ver si el chat está activado. Si puede. Sí, papi, sí está activado. ¿Ya? Déjale que me conteste él, mijo, porque si no, me confundo. A ver, Estevitan. ¿Estás con alguien en casa? Profe. ¿Sí? Sí. Ya. Por favor, este momento que te graben un video y me mandan por WhatsApp para calificarte ahorita. ¿Ok? Este momento. Ahorita. Puedes desconectarte. Profe. Te graban el video de la prueba y me envías. Ahorita. Sí tienes mi número, ¿verdad? Ya. Ya. Listo. Siguiente prueba. Pacheco Cintia, que tiene dos. Pacheco Cintia. Sí repasó, pero mi querida Cintia. Sí repasó. Cintia, prenda su micrófono. Sí. ¿Sí repasó? Ya, listo. Retíreme esa silla de ahí y póngase para trabajar. ¿Quién está con el prendido el audio? Listo. A ver, Cintia, hágase un poquito más hacia su derecha, porque no veo la pelota. Ahí, eso, ahí ya te puedo ver. Ahí. Ahí te veo, dale. Un. ¡Iu! No ha repasado, comadre, de nuevo. Segunda oportunidad. A ver, le veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ah, hacia adelante. Acá. No, lateralmente, porque ahí no veo. Dale, a ver, hacia adelante, te veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacia atrás. No. Se queda con la misma nota. No ha repasado. No ha repasado. Se queda con el 2. Si usted me demuestra que repasa, yo con mucho gusto le ayudo. Pero si sigue así, yo no puedo ayudarle. Miranda Benjamín. Presente. A ver. Ponte a repasar, pequeña. Ponte a repasar. A ver, Benjamín, te veo. ¿Sí repasaste, pero? Sí. ¿Ya puedes? Sí. Ya, listo. Pon la cámara ahí abajo para poderte ver. No te veo. Ay, profe. No te puedo ver. Pregunta, Benjamín. ¿Tu cámara, a ver, es la cámara de la computadora, del teléfono o tablet o es webcam? Computadora, pero no llega tanto. No llega tanto. Es que... No te puedo ver. No te puedo ver.
Hazte más atrás. Ahí, ahí te veo, perfecto. Pero atrás, 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 atrás. Más atrás, más atrás. Ahí, dale. Listo, ahí justito. Te veo. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya. Mejor, bastante mejor. Tu nota es 8. Subiste a 8, vamos. Masacela Jesús. Masacela Jesús no se encuentra. Escobar Darly. Aquí estoy, profe. A ver. Listo. Vamos a ver la prueba. Hágase más atrás. ¿Ahí? Sí, ahí te veo. Dale. Nada. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 2, 3, 4 y 5. Para atrás. 1, 2. Ups, 2, se fue. 3, 4 y 5. Listo. Su nota es 8. Todavía le falta un poquito de dominio, pero ya está mucho mejor. Gracias. Vamos. Ya, gracias. Seguimos, seguimos. Baque. Baque. Presente. ¿Tontas? Aquí. Listo, Fernando. Vamos a la prueba. Baje la cámara. Dale. Te veo. Empieza cuando quieras. Eso es borde interno, Fernando. Te estoy preguntando la planta de pie, ¿qué es lo que debías repasar para ahorita? Ay, siempre. Cuatro, cinco, hacia adelante. No has repasado, Fernando. Subes un poquito de nota, pero hasta 5 y no puede hacer más. Te falta fluidez. Joana. Ya, profe, gracias. Joana. ¿Contas? Ya te vi. Ya, mi Joy. Lista. ¿Sí repasaste, Joanita? Vamos, te veo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, bueno, se nota, se nota. Vamos, para atrás ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, Joy, te felicito. Ya lo puedes hacer. Tu nota de recuperación es 8. Poquito de velocidad nos falta, pero... Muy bien, has mejorado bastante, te felicito. Déjeme ver quién me falta. Va que se quedó con la misma nota. Masacela no está. Mena se queda con... Mena, Justin. Presente, profe. A ver, ¿cuántas? A ver, mejoremos esa nota de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Su nota es 8. Su nota es 8. Entonces, sin baña, estoy esperando tu video. Sin chihuano te quedas con 3. Todo. Ok. Muy bien, mis pequeños. Solo me falta la nota de... ¡Profe! Quién... Dime. Profesor Mateo, bueno, no. A ver. Espérame un ratito. Deme un segundo. Mateo Buenaño, ¿la ha tomado o va a tomarme la siguiente clase? Déjame ver, Mateo Buenaño. ¿Cuánto es tu nota?
8, recuerda. Por eso, tú notes 8, ya tienes 8. Pero no se la... Profe, Lady Janes, quería ver si me puede recuperar la nota. A ver, Lady, déjame ver cuánto tienes. Janes. Tienes 7. A ver, puedes recuperar hasta 8. A ver, Lady. Por un punto. Profe. Dime, Marcus. Espera un momento. ¿Qué pasa, Marcus? Profe, a mí se me perdió mi pelota y aquí tengo pelota. Ya le voy a indicar. ¿Puedo practicar con él? Practique. A ver, Janes, sí, está bien, porque no estás pateando. Janes, vuelve a hablar, porfa, para encontrarte. Lady. Profesora, a ver, no entiendo una cosita. Espérame un ratito, Mateo, ya te explico, ya sé que no entiendes. Espérame un segundo, déjame revisarle acá, ¿ok? ¿Ya? Sí. Listo, mi lady. Ahora sí, a ver, veamos si has mejorado. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, dale. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Listo, tu nota es 8. A ver, ahora sí, Mateo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inconveniente o tu duda? Usted dijo que había una segunda prueba y que lo vamos a hacer todo. A mí no me tomó y me dice que queda con 8. A ver, te explico, Mateito, porque creo que me estás entendiendo mal, ¿sí? La prueba es sobre 10, ¿verdad? ¿Ya? Si tú das la primera vez, sacas una nota. Si das una segunda oportunidad, sacas otra nota. Dentro de esas, puedes tener la nota que tengas. Si tú tienes entre 7, 8, 9 o 10, te quedas con esa nota. Si tienes 7, podemos recuperar hasta 8. ¿Ya? ¿Cuándo hay recuperación? La recuperación es para las personas que sacaron una nota menor a 7. ¿Sí? Menor a 7. Y ellos máximo van a llegar a su nota de 8. No van a tener nota más alta de 8. ¿Por qué? Entonces la segunda prueba era como una recuperación. Exactamente. La prueba de borde interno es la próxima semana, Mateo. Gracias. Ok, listo. Entonces, para que quede ahí la explicación para todos. ¿Por qué no puede tener mayor a 8? Porque no es justo que las personas que repasaron cuando debían hacerlo y dieron una prueba buena tengan más nota que los que se pusieron a repasar, más bien dicho, que los que recién se pusieron a repasar al final tengan mejor nota. Es por eso que no puede tener nota más alta, ¿vale? Ok, listo. Voy aquí. Ya tengo todos. Profe, buenas tardes. A mí me tocaba recuperación. No sé si me puede dar. Ya te veo, Jeremy. Dame un segundo. A ver, Jeremy, tené. Ah, ¿tienes 6? Sí, puedes recuperar. A ver, muéstrame. Muéstrame, Jeremy. Déjame, te fijo la pantalla. Dime, aquí estoy. Listo, vamos, Jeremy, te veo. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Perfecto! Muy bien, si así hubieras dado, hubieras tenido 10. Pero como es recuperación, tu nota es 8. Perfecto. ¿Alguien más? Tan, 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 tan. Aquí ya se quedó. Listo. Eso es todo. Entonces, mis pequeños, próxima clase, trabajamos borde interno. Y la próxima semana, evaluación de borde interno. ¿Listo, pequeños? Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un bonito día.